¿Qué tal, amigos de Imperial Reviews? Bienvenidos al Reporte Imperial, nuestro programa de Star Wars con todas las noticias de toda la galaxia, desde los estudios en Santiago de Chile y también en Santiago de Chile, Claudio Ren, Estudios secundarios. exactamente para el país, la galaxia, el universo completo, y de vuelta Compueto. completo y de vuelta por Mandalorian, por el Holiday Special y por algunas noticias que vienen por ahí. Así es, bienvenidos a nuestro reporte imperial en vivo. Todos los que están presentes están siendo testigos de nuestro reporte imperial. Esto es lo difícil en vivo, esa parte habría quedado como un blooper y habríamos empezado de nuevo en un programa editado. Ahora no estamos editados. La desventaja para ustedes es que no van a estar viendo las imágenes que van a quedar luego la posteridad, en el video, pero sí van a tener que usar imaginación. Así que acompáñanos en este viernes de Reporte Imperial. ¿Habrá mordida de gato? Me pregunta el maestro Star Wars Figura. Sí, vayan los que se perdieron en vivo el programa pasado, vayan al viernes de mando del capítulo final donde Luke me muerde en vivo y empiezo a sangrar. No son efectos especiales, no son efectos especiales. Oye, un saludo a Hunters Chile, ¿eh? Hunter Felicidades, Chile, sí. Hunters, por tu tremenda labor en The Mandalorian. Qué papelazo te jugaste, viejo. Darce, invitemos a los amigos a hacernos preguntas. Van a salir en la pantalla del live. Vamos a ir contestándolas más ratito, pero vamos a seguir una pauta. El primer tema de conversación de este reporte imperial va a ser lo que se estrenó hoy día. Hay muchos memes que dicen: ¿qué voy a hacer ahora con Disney Plus, Darce? Ya he terminado Mandalorian, ¿qué hago ahora? Justamente este Disney Gallery de la segunda temporada de Mando se estrenó hoy día. Era un solo capítulo. ¿Habrá más? Yo creo que podría ser. Pero por lo menos ahora solamente hay uno que está buenísimo, que abarca prácticamente toda la temporada. Así que vamos a partir con eso. Con los distintos centrados, más bien esta vez a través de los directores y sus distintos estilos de dirección, y orbitando alrededor de eso un poquitito de lo que es los efectos especiales, lo que es los props y toda esta tecnología nueva que tiene de pantallas LED, que es maravillosa en realidad para hacer las filmaciones que tiene Lucasfilm y que la ha desarrollado de la mano de Jon Favreau. Me gustó a propósito de esa misma tecnología, cómo pueden ir viendo qué nivel de luminosidad tienen las pantallas y todo para hacer el mejor match posible con el resto del escenario que está hecho, digamos, en forma en vivo. Y algunas particularidades de cada director en cuanto a su enfoque de los episodios. Vimos que todos eran muy fan en realidad de Star Wars, ¿sabes? Conocen cositas, algunos. Conocen algunas cositas, algunas cositas que son más allá de un fan ocasional. Sí. Lo decía ahí Bryce Dallas Howard, que lo había pasado muy bien con Jon Favreau y con Dave Filoni. El mismo Favreau que decía, al dirigir me estoy metiendo en un terreno que podría ser demasiado ambicioso para mí. Es un especial interesante, llámese lo que sea, pero es un behind the scenes o un making of de la temporada. Y justamente, al igual que en la primera, llama la atención este Dream Team, este equipo que se une para hacer una temporada. Creo que le jugó muy a favor que sea una segunda temporada, en el sentido de que ellos ya saben en qué terreno están pisando, ya saben perfectamente lo que fue Mando o lo que es The Mandalorian. Y eso le dio una libertad enorme para poder avanzar, lo que habla también del poco relleno que hubo en esta temporada en comparación con la primera, y cómo abordar los retos ambiciosos que tuvo la temporada. Creo que fue interesantísimo tener este conocimiento, como bien dices tú, este fanatismo de los directores que son fans también de Star Wars, y a la vez tener este punto de partida de lo que fue Mando para dónde vamos. Y eso es una buena noticia, ya nosotros que ya vimos el resultado de la temporada, recordemos que aquí la estaban haciendo, no solo para la tercera temporada de Mando, sino que también para lo que viene con las otras series. Ellos ya tienen un punto de partida y que la primera temporada, por supuesto que era terreno desconocido, era difícil tener conciencia de lo que iba a lograr la serie de Mandalorian. Yo creo que fue una apuesta ambiciosa de Favreau y que dio buenos frutos con una segunda temporada muy superior a la primera, muy superior. Muy superior. Bueno,
ellos mismos hablaban en este behind the scenes de que se había doblado la producción, ahora tenían muchos más recursos, también tenían muchos más personajes y visitaban, claro, distintos lugares. Parte de la acción mucha se desarrollaba en Nevarro en la primera temporada, pero también la historia se mueve de forma mucho más profunda y mucho más interesante, con el resultado final que todos conocemos y cómo se abrieron las posibilidades ahora que, a propósito de la confusión que había del final de la escena final, que muchos pensaban que terminaba aquí de Mandalorian y empezaba el libro de Boba Fett, no, se agrega otra serie más y ya tenemos cuatro series en paralelo que al menos en algún momento vamos a tener dos corriendo probablemente a la vez. Lo que va a ser mucho más interesante, además, el seguir semana a semana los capítulos, porque puede que se vayan influenciando unas a otras, o quizás en alguna vamos un poquito más atrás o más adelante y nos vamos a ver desde una perspectiva diferente algún evento. Así que eso lo hace bien interesante, fíjate. Mira, vamos aprovechando este formato que estamos en vivo. Aquí nos dice Gary Dan Fan. La primera temporada, más que relleno, la veo como una introducción y muestra sobre el tema y rumbo de la serie. Hecho para captar mirada, reservándose el fanservice para después. Respeto mucho tu opinión. Eso es el lado bonito del vaso. Por supuesto que nadie, nadie, nadie te va a decir que la serie tiene relleno. Pero yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la primera temporada. Sí, creo que cumple con todo lo que tú dijiste, eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la primera serie siembra estos personajes que hoy día, y eso también es una ventaja de una segunda temporada, porque al revisitarlos, que también se habla en este making of, justamente volver a casa, volver a Nevarro, era como, wow, ya conocemos este lugar, volvemos a ver después de un tiempo juntar al equipo de nuevo, a Cara Dune, a Griff Karga. Eso te suma y por supuesto es más sencillo hacer una secuela en ese sentido que introducir a los personajes. Pero la primera temporada, no nos equivoquemos, tiene capítulos que son absolutamente innecesarios y que eso le da la categoría de relleno. Sin ir más lejos, el único capítulo que en esta segunda temporada yo catalogo de relleno es el segundo capítulo. Y si te das cuenta, en el mismo making of te hablan que era un guión muy sencillo y que tuvieron que empezar como a dar más ideas para llenar ese capítulo y ahí empezaron el tema de hacer este planeta que no se pareciera a Hoth, que fuera más hielo. Y ahí te habla un poquito de que de pronto en la primera temporada hubo muchos de esos capítulos que tenían un guión ligero. Guión ligero para mí en este momento es un sinónimo de un relleno. Sí, eso lo vemos bueno, el ejemplo está en varias series. La gente que le gusta el anime, el típico capítulo donde el personaje principal va a comprar a la esquina pan con un personaje secundario y le sucede una aventura con un perro que le roba el pan, algo así. O para los fanáticos de Dragon Ball, cuando Goku y Piccolo sacan su licencia de conducir, es como el emblema de un relleno. Son capítulos que tienen un guión y tienen una finalidad, pero la diferencia, y por qué nos puede molestar esto, no, que no me pasó en la segunda temporada, pero sí en la primera, es que son 8 capítulos solamente. No tienes, ¿para qué? No tienes la necesidad. Dejando eso de lado, por supuesto, lo que más te gustó de Making of Darcy. Yo le pongo un yumpito, una atención ahí a los Dark Troopers. Yo debo sincerarme y los veía tan realistas que, dado también el presupuesto de una serie, que no es el mismo presupuesto de una superproducción, olfateaba que podía tener algo de real y claro, era una mezcla perfecta y creo que el resultado fue maravilloso. Ahora, vi mucha gente sorprendida que, wow, ¿qué? No, no, no eran CGI puro. Sí, por el movimiento y por las coreografías que tenían, daba la duda de cómo se habían filmado en realidad, porque se ven muy reales. Te dan la sensación también de este peso real del metal y no se ven como, a veces cuando hacen las cosas con CGI puro, que se ve como muy livianos el resultado. Así que. Exactamente, exactamente. Y eso va a ser lo interesante, por ejemplo, para Obi-Wan, cuando veamos, por ejemplo, a un Cody, verlo en armadura que nunca vimos en las precuelas. Puede ser un resultado fascinante. Yo creo que en ese sentido la serie, sin ir más lejos, el mismo Baby Yoda,
Tomaron muy en serio el tema de los efectos prácticos en lo máximo que pudieron y el resultado es claramente satisfactorio para los fans. Leo rapidito el comentario de Paul Alvarado. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estamos en Navidad. Muchas gracias por estar acá. Dice que odió ese capítulo, el capítulo número 2, porque es aracnofóbica. Yo te entiendo perfectamente. Yo también soy aracnofóbico y siempre lo paso mal con estos capítulos. ¿Cómo estás? Buenas noches, gente. Solo quiero decir que me pareció muy feo el efecto del último capítulo con Obi-Wan. Oye, es un fan impresionante, tiene un ojo de águila. Yo no lo vi. Los aliens de Canto Bight se sentían muy falsos, aunque tiene sentido porque eran totalmente CGI. Bueno, había de todo en Canto Bight, ¿eh? Había efectos prácticos y también CGI. El alien de Mark Hamill, tengo entendido que sí era CGI completo. Sí, es que en la trilogía secuela, yo creo que el efecto especial es en general, a grandes rasgos, hay poco que criticar. Más allá de que uno que otro, pero en general los efectos especiales también que fueron apuntados justamente a retomar la magia de Star Wars y por retomar la magia justamente dejar atrás los haters. Nuevamente tenemos que tocar el tema de los haters, de las precuelas, que justamente los efectos especiales es una de las cosas que los más jóvenes no van a tener memoria, pero los que ya están peluditos saben que hubo mucha repercusión con los efectos especiales que dieron vida, por ejemplo, a Gollum en El Señor de los Anillos, pero que en su época a mucha gente le molestó. Entonces las secuelas justamente venían a tranquilizar ese hate con el CGI en exceso, y yo creo que el resultado es más o menos. Dejó el legado más o menos de The Mandalorian, que es una serie que tiene mucho efecto práctico. Sí, de hecho hablaban de que el taller de criaturas de Industrial Light and Magic o de Lucasfilm se había reabierto esta vez. Y me gustó mucho lo de Bryce Dallas Howard, que siempre es interesante la forma que tiene de dirigir Bryce Dallas Sí. Howard. Y Jon Favreau, destacó a ellos dos. Ellos dos son los que más me llamaron la atención. A su manera, ay, le digo Griff Carga siempre a Weathers, a Carl Weathers. A su manera también tenía una. Carl Weathers también tenía esta cosa de las escenas de acción y de haber sido siempre un personaje que había filmado mucha acción, pero mucho me llama la atención lo de Bryce Dallas Howard cuando dice que quieren filmar lo más realista posible, entonces la escena, no esperan a que se filme y que después el equipo de CGI o el equipo de efectos especiales la haga parecer real, sino que ellos la filman como si estuvieran en un entorno real. Y tan así, de que al filmar el barquito en el capítulo que tocó Ian Trask, lo hacen con todos los equipos y todo lo que pudieran usar si ellos estuvieran filmando en alta mar. Y ahí dice que Jon Favreau, cuando se consiguen una grúa ellos para filmar, Jon Favreau le hace notar de que si estuvieras en alta mar no tendrías esa grúa. Entonces, ah, bueno, escogen otra forma justamente para darle esta veracidad y que haya un match perfecto entre la forma de filmar y luego los efectos especiales. Encontré brutal y muy, muy astuto, muy inteligente, muy detallista la forma de llevar a todo el proceso de filmación de Bryce Dallas Howard. Muy una genia esta niña prodigia, realmente tiene un gran padre, por supuesto que le transmitió la buena genética, pero sí, es siempre un placer escuchar a un director que nosotros ya lo habíamos dicho como espectadores, los capítulos que dirigió ella son muy buenos, demuestra su talento y realmente cuando te dan estos consejos que uno nota el resultado. Lo que pasa es que te pasa inadvertido el por qué se ve tan bien. Cuando te dan estas explicaciones te das cuenta que son grandes, son grandes. O sea, justamente como bien dijo Darce, a pesar de tener la factibilidad de poder filmar como tú quieras, porque estás en un estudio con pantallas y todo, la idea del realismo tiene que ver justamente de que tú te creas inconscientemente de que estás ahí. Y para eso lo encuentro genial, Darcy, genial. Es una de las cosas que más me gustan de estos making of cuando hablan los directores que son tan genios. Claro, como Wally igualito dice, Dave Filoni habló mucho del estilo samurái de las peleas en el capítulo de Ahsoka, que lo habíamos dicho, que era western y samurái. Vimos también a Jon Favreau cuando le está dando las instrucciones a. Hoy se me olvida el actor de Cobb Vanth, pero le está dando las instrucciones en el duelo con Mando de que tienen que hacerlo a la Leone, o Leoni, como Sergio Leone, mostrando sus influencias. Y las influencias de Jon Favreau y de Dave Filoni son muy parecidas a las de George Lucas.
les encanta el western, les encantan las películas de samuráis, las películas de japonesas, de estos samuráis que son errantes, principalmente Akira Kurosawa, pero por ahí hay algunas otras, como creo que deben compartir en eso con Ryan Johnson, como esto que decía de los tres samuráis fuera de la ley. Exactamente. Y se nota en la forma en que se llevan a la pantalla las escenas de acción, la luminosidad. Bueno, estaban hablando de eso justamente, que esta forma de filmar permite hacer escenas un poquitito más oscuras, han podido llegar a hacer cosas que no podían hacer aparentemente antes por presupuesto, digamos, en series de televisión. Seguro que en las películas sí, pero para una serie de televisión el presupuesto es menor. Y una cosa también que me gustó mucho fue esto del desarrollo del dragón Krayt, fíjate, porque tenía patitas debajo, múltiples patitas, o sea, es más parecido a lo de Legends que de lo que muchos pensábamos. Y esta cosa que habíamos dicho que pasaba como Godzilla por el agua, era justamente la idea que habían tenido las personas de efectos especiales, de hacer como que se licuara la arena alrededor. Así que desde el punto de vista, pues, o sea, desde el punto de vista de alguien que le interesa cómo se hace la filmación, más allá de las historias, que alguien que le interesa conocer las influencias de los directores y también el punto de vista de cómo se rinde homenaje a otras cosas y cómo se desarrolla la industria, es interesantísimo. Sí, y uno que es fanático del Kaiju Eiga, esto está al comienzo más o menos del especial, sí, es maravilloso. La idea del tamaño, las proporciones, primero medía cerca de 50 metros de largo, luego Favreau dijo, ¿no?, que se ve muy chiquitito, terminó midiendo 140 y tantos metros, ya no recuerdo exactamente. Eso es enorme, eso es un Godzilla de la saga Heisei. Sí, me encanta la idea llevar a cabo eso. Y se nota que en general cada director, sobre todo Favreau, tiene clarito los elementos que tiene que tener en cuenta cada capítulo. Los capítulos son diferentes entre todos y creo que en ese sentido me dejó muy tranquilo. Obviamente ya vimos el resultado, pero que tuvieran tan claro lo que se necesitaba en cada capítulo. Como decías bien, en el capítulo de Cobb Vanth, en el capítulo de Ahsoka, tenían claro los elementos que tenían que llevarse a cabo para cada capítulo. Así es. Mira, Paul Alvarado dice que en el making of del Mandalorian se enteró de que los efectos de las precuelas eran miniaturas, maquetas en varios parajes, sobre todo el episodio 1, ¿eh? Eso es mucho más del episodio 1, donde en la carrera de Vainas, sobre todo, gran parte del escenario lo hicieron con maquetas y todo, pero en la medida que fue avanzando la saga de precuelas, George Lucas fue desechando mucho de esos efectos, entre otras cosas porque él, bajo su visión, le ponían cototos, le ponían trabas al proceso de filmación, por todo lo que implicaba el tener que hacer estas maquetas, el desarrollo, digamos, más mecánico. Le era más fácil a él pulir esto en una sala de computadoras. Eso creo que está incluso en los mismos Blu-rays de las precuelas, en el fondo, de cada episodio, que cada vez fue desechando más eso. Y con eso fue aumentando también el hate a medida que fueron avanzando las precuelas, porque el episodio 2 en realidad hubo, para las escenas sobre todo de clones, hubo mucho, mucho, mucho comentario que fue desfavorable en algún momento de gente que odiaba por odiar en realidad. Finalmente hoy día muchos lo ven y lo encuentran genial. Sí, es que George Lucas tenía esa visión. Claro, justamente George Lucas lo que quería era imponer un nuevo modelo de cine, que me parece que el episodio 1 fue como la primera película grabada 100% digital, bla, 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 bla. Como bien dices, cada vez fue a medida que iban avanzando las secuelas, desechando más el modelo antiguo de filmar. Y George Lucas se sentía muy orgulloso de que no hayan construido ninguna armadura de clon para la película. O sea, él se sentía orgulloso de eso. Los fans o los haters, disfrazados de fans, claramente no estaban de acuerdo. Y más allá, uno hater o no, sí, uno puede compartir la visión de Lucas o no, es perfectamente válido, pero Lucas se sentía orgulloso de eso. Eso hay que tenerlo claro, más allá de que a uno le haya gustado o no. Alguien pregunta si creemos que Disney se atrevería en un futuro a sacar una película con la licencia de Star Wars, pero que no sea canónica y sea una historia con total libertad creativa. Pum, 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 pum. Disparo usted, disparo yo.
Una buena pregunta, Arce. Yo creo que habría que mirar esto en un futuro, pero más lejano. Creo que en el futuro inmediato o mediano, no. Lo que está circulando es que cuando uno se mete en la deep Instagram, darse, cuando uno se pone a ver memes y empieza a nadar en los memes, empiezas a encontrarte con legiones de haters, legiones, son muchos. Y claro, de pronto hay memes que yo no soy hater, entonces algunos memes me molestan, no le voy a escribir negativamente, eso sería responder hate contra hate. Pero digo como, ¿cuál es la gracia? Pero bueno, filo. Y hay uno que estuvo muy de moda, que era, oh, si viene ¿cómo se llama? El mundo entre mundos, que bifurcara la historia y como ahora Mando va antes de las secuelas, se bifurcara la historia y se hiciera un universo paralelo que dejara de lado las secuelas. Y sale así como Filoni, pero eso es legal, y Filoni así como, yo lo haré legal, haciendo el meme del episodio 1 con con los separatistas, la Confederación de Comercio. Eso de partida es absurdo, no va a pasar en el corto plazo. Esto va de la mano con la respuesta de la pregunta. ¿Se puede hacer algo que no sea canon? Sí, se podría, pero no hay necesidad. No hay necesidad. Star Wars tiene un universo tan vasto, tan grande. Y lo que sí conozco algunas personas que no son haters, en especial nuestros amigos de Orden 66 Ecuador, síganlos también, por supuesto. En Facebook son muy, muy activos, tienen miles de seguidores. Yo tengo muy buena relación con algunos de ellos, los tengo en Facebook también, y no son haters, y de hecho son como haters de los haters. Y ellos también decían justamente que es impresionante cómo gastas energías en tratar de borrar algo y no es necesario. O sea, a ver. Por otro lado, quiero hacer un paralelismo. Star Wars oficial tiene millones de seguidores, sube imágenes de Mandalorian, sube imágenes de las secuelas, de precuelas y de la trilogía original. Los likes no son sinónimo de calidad, eso está claro. Instagram no es sinónimo de calidad, quién tiene más manitos arriba o más corazoncitos. Pero sí te habla de popularidad, sí te habla de que algo es más popular que otra cosa. Cuando se subió cuando fue el aniversario de Force Awakens, por allá del 2015, fue el mismo día que terminó la serie de Mando. Si tú te pones a leer los comentarios, hay una cantidad de comentarios como, no, tengo cosas más importantes que celebrar, muerta la secuela, bla, 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 bla. Pero si tú ves la cantidad de likes que tiene esa foto, tiene los mismos y más likes que muchas fotos de The Mandalorian. Lo que quiero decir es que los haters hablan fuerte, pero no son mayoría. Y si tú no te gustan las secuelas, es válido, no te gustan, pero no pienses de que a nadie le gustaron, porque hay mucha gente, y que es una mayoría, que sí le gustó. Prueba de hecho es la cantidad de dinero que recaudaron las secuelas en el cine, porque nadie va a ir a pagar algo que no te gustó, más de una vez al menos. La cantidad de dinero que recaudaron todas las secuelas indica que hay mucha gente que la fue a ver múltiples veces. En el fondo. En la venta En de Blu-ray también. la venta de Blu-ray, con mayor razón aún, darse. Ahora, en defensa de los que no les gusta la secuela, sí, eso no demuestra calidad. No, para nada. No demuestra que una película sea mejor a otra porque tiene más venta de entrada, más venta en Blu-ray y más like en una foto. Pero sí te deja claro de que hay mucha gente y que sí es una mayoría de la gente que sí le gustó las secuelas. Ahora, llevando eso a Lucasfilm, Lucasfilm tiene claro eso. Más allá de que si tú subes una foto de Finn, van a llenarse comentarios de haters. Sabes de que esa es una minoría versus la cantidad de gente que sí es fan de Finn. Entonces, ¿le conviene a Lucasfilm hoy día dejar de lado eso y hacer unas nuevas secuelas? Teniendo en cuenta de que Carrie Fisher ya murió, de que Harrison Ford volver a contratarlo para Han Solo es complicadísimo. Mark Hamill, sí, Mark Hamill lo tendrías. ¿Vale la pena? El resultado es un no rotundo. No vamos a ver unas secuelas. Y de nuevo, para los haters, claro, vi el look que quería ver, el look que no vi en las secuelas. Sí, yo también, yo amo las secuelas, pero yo también me hubiera gustado ver a un Luke Skywalker usando el sable láser de una forma épica.
pero no es lo que nos quisieron contar. Y afortunadamente hay 30 años entre El Regreso del Jedi y The Force Awakens, donde eventualmente en el futuro vamos a ver más de Luke. Vamos a ver más de Luke, así que tranquilos. Yo creo que con The Last Jedi, dado lo que podemos contar de Luke ahora, y con todo el viaje que tiene, yo creo que es el, desde lo que nos están contando, si vemos un poco más de Luke e incluso llegamos a ver algo de su academia, más lo de las Jedi, tendríamos el viaje del héroe más completo en la historia del cine de un personaje principal. Mira, aquí dice, soy Leo Guerrero, dice, lógicamente esto sucede porque hay una generación a la que le gustan mucho las secuelas, mi sobrino, por ejemplo, y la gran mayoría de nuestra generación que está asqueada. Bueno, de partida, las secuelas no van para nosotros, tienen que tenerlo claro, no van para nosotros, es para un nuevo público. La idea es encantar a los que somos fans de Star Wars, pero apostando al futuro. Y no te equivoques, no son mayoría los que están asqueados. O sea, no son una mayoría. Pueden ser muchos, pero muchos no significa que sean mayoría. Mira, como dice, soy Leo Guerrero, yo creo que más allá de eso, Favreau le dieron libertad creativa y control de la serie, ya que claramente... confianza le tenían, si al final Favreau los ayudó caleta en el MCU. La verdad es que, para corregirte un poco, John Favreau, Dave Filoni no tiene control creativo de la serie, el control creativo de la serie lo tiene John Favreau. Él es, y eso lo ha admitido el mismo Dave Filoni, que le fueron corregidas algunas cosas cuando estaba filmando. Favreau, de hecho, le corrigió algunas cosas en técnica de filmación y en técnica de dirección. Segundo, el escritor de los episodios prácticamente de la mayoría, más sobre el 80%, es Jon Favreau. El creador de la serie es Jon Favreau, el creador de Baby Yoda es Jon Favreau, el creador del Mandaloriano es Jon Favreau. Sí, o sea... se trajeron personajes de la serie de Dave Filoni y todo, pero el control creativo no lo tiene Filoni. El control creativo lo tiene el que es el showrunner de la serie, que es Jon Favreau. Sí, o sea, el monumento que hay que hacerle a la serie es Jon Favreau. Por supuesto que hay un equipo detrás, siempre hay un equipo detrás. Cuando hay un director que... Gareth Edwards también, cuando hizo La Caminata de la Muerte de Darth Vader, él mismo reconoce que se sentó con su staff para hacer una lluvia de ideas, para ver todo. Por supuesto que siempre hay un equipo detrás. Pero la mente brillante aquí es Jon Favreau. Y no por nada, como bien leí por ahí, claro, Jon Favreau tiene experiencia del MCU, y lo que nosotros decíamos con darse los reportes imperiales de las temporadas pasadas, Star Wars tiene con qué, y que me perdonen los fans de Marvel, pero tiene más potencial para hacer cosas más épicas de lo que fue Avengers en el MCU. Potencial de sobra tenemos. Lo que sí hay que hacer es trabajar en conjuntos, trabajar planificando muy bien. Aquí hay, voy a hablar de lo que se me ocurrió el otro día, darse. La incursión de Grogu, claramente Grogu fue un invento en The Mandalorian. Grogu no estaba planeado pre-Mandalorian. Lo que no está mal. Está bien, a John Lucas se le ocurrían cosas en el camino siempre, constantemente. Lo que hay que tener claro, por supuesto, es cómo hacer de aquí en el futuro para que encaje pasando por las secuelas. Y ahí pensaba mucho eso, o sea... Muchos se enojan que... Pero Palpatine no estaba pensado desde el principio en The Force Awakens. Pero da lo mismo. O sea, si no te gustó, está bien, no te gustó. Pero que se te haya ocurrido después no le quita mérito a una idea. Y Grogu es la clave. O sea, Grogu es un ejemplo de que se te ocurrió después. Ellos tienen que tenerlo muy bien pensado. De ahí es donde necesitamos que Lucas esté alineado y que para los proyectos... No se trata de que para la serie... X llega otro director y le diga a Favreau, oye, préstame a Grogu y voy a usarlo para mi serie. No se trata tanto de eso, pero sí darle concordancia y lo deben tener planeado, porque hacer de que ese pequeñito haya sobrevivido a la Orden 66 estando en Coruscant, creo que fue valiente, fue un generador de memes impresionante. Y le da un poco de valentía al decir, mira, ¿sabes qué? Puedo atreverme a decir que este personaje está vivo en tal momento y estuvo en un lugar clave. Así que aquí es donde necesitamos que estén muy bien confabulados junto con mi tío Luke, que ahí lo va a entrenar en el futuro.
El pobre Grogu que ha sobrevivido, quizá cuántas catástrofes los Jedi Dars. No sé cuántas catástrofes ha sobrevivido el pobre. Está el meme ese que Ben Solo le decía ahí, mañana no venga. Puta madre, de nuevo. Quería contestarle a Negrito porque se me había pasado. Traten de hacer las preguntas por el lado de las preguntas. Yo ahora las voy a empezar a ver. Estaba esperando que se acumularan unas dos o tres. Negrito dice, ¿qué cómic te recomiendan de Star Wars? Yo, la verdad es que voy a adelantar, igual, se lo voy a decir igual por aquí, que tengo pensado empezar a hacer por Imperial y por Darse, las dos bandas, la recomendación de Canon, que por dónde empezar y por dónde seguir, así como... Oye, qué interesante, Darse, yo quiero verlo. Empezar como por aquí, si quieres cómics por acá, si quieres novelas por acá, y empezar a armar hacia adelante. Pero de cómic, yo creo que si quieres empezar por lo que es nuevo Canon, este es el mejor para empezar, que es Shattered Empire. Creo que es el más adecuado para empezar a meterte en lo que es el nuevo canon, porque está inmediatamente después de la batalla de Endor y está la madre de Poe Dameron. Y es cortita. Poe Dameron es cortito y tiene como de todo, porque tiene algo de la operación Cinder, tiene algo de, al final, algo de qué fue de los papás de Poe Dameron, dónde se fueron, de Luke Skywalker rescatando un árbol de la fuerza, un poco de Leia, entonces es bastante bueno y te mete más o menos en qué es lo que sigue después. Y en cuanto a lo que es el Darksaber y un poco complementar, si quieres, lo que está en las series de Clone Wars y en las series de lo que viste ahora en Mandalorian y en Rebels, está Son of Dathomir de nuestro querido Darth Maul, en donde puedes ver un poco lo que pasó en medio y un poquitito de lo que pasó con la con Dathomir, con la madre Talsin también. Sí, para los fanáticos de Clone Wars es un cómic que viene, pero así que eso como cómics para empezar, esos dos. Y si después quieres seguir, creo que el camino sería seguir por la serie regular de Star Wars, la que empezó en el 2015, y por la serie de Darth Vader, la misma, que empezaron juntas el mismo año, de ahí para adelante. Y de ahí te vas a encontrar con Doctor Aphra y otras cosas. Pero creo que si partes por estos dos y vas después hacia la serie regular de Star Wars, serie regular de Darth Vader, andarías bastante bien en lo que es el canon y para atrás también en qué se ha construido. La serie de Darth Vader tiene algunas cosas bastante bonitas, bastante buenas. Se cruza incluso con los inquisidores. Cómo obtuvo el Kyber Crystal de su lightsaber, así que es bastante entretenido. Y para la contingencia de Boba Fett, que es el hombre que está de moda, claro, es el hombre del momento, claro, Boba Fett también tiene apariciones, y no tan pequeñas en el regular de Star Wars. Así que sí, es un cómic muy recomendado para... El regular de Star Wars me parece que parte entre el episodio 4 y 6, ¿cierto? O sea, 5 y 6, ¿cierto? No, 4 y 5. 4 y 5. Entre el 4 sí. Y el 5. Y la segunda serie, entre 5 y 6. El que empezó en 2017, me parece la segunda serie. Si no me equivoco. La primera serie es 4 y 5. De hecho, estaba Vader medio obsesionado con quién había volado la estrella de la muerte. Exactamente. Tiene un encuentro ahí con Luke Skywalker. Se lo pasea como quiere. Uno se da cuenta que el nivel de Darth Vader era otra cosa. Y también Luke Skywalker en algún momento intenta ahí dárselas de Jedi y le sacan la mugre al pobre. Exactamente. Y hay muchos memes que también la gente se ha spoileado sin querer queriendo. Vamos a ver a una Leia con un lightsaber, vamos a ver un Han Solo con un lightsaber. Todo eso ocurre en ese cómic. Es bastante interesante. Déjame mostrártelo aquí. Aquí está, rellene mientras tanto porque lo estoy buscando. Bueno, no han preguntado qué opinamos del final de Mando. Eso ya lo hablamos largamente en el capítulo pasado. En resumen, fue un capítulo épico, realmente épico. Maldita pandemia que no nos hizo hacer una reacción, ¿eh? Nosotros perfectamente podríamos haber hecho la reacción de ese claro final. Claro que podríamos haberlo hecho. Darse quedó llorando como niña. Les puedo adelantar. Sí, absolutamente. Aquí está. Termina mi relleno entonces, Darse. Aquí está, que es para la pregunta justamente que me hacía Dark Fairy.
es con Yara Bey, que va a Luke Skywalker a rescatar el árbol de la fuerza. Con Yara Bey, que es la madre de Poe Dameron, que llega disfrazada, ¿cierto? Llega disfrazada a un al recinto donde estaba. Y que tiene cierto parecido a Rey Sloane también, ¿eh? Como es un poquitito así como latina. Pero es Yara Bey con quien va a rescatar a Luke Skywalker, que lo estaba preguntando Darth Vader. Muchas gracias, así que yo veo tan poco la pantalla, a ver si sí, está entra... le regaló, eran dos árboles de la fuerza y uno se lo regaló a la mamá y el papá de Poe para que lo plantaran en Yavin, me parece que ya, en la luna de Yavin es donde se quedan. Bueno, terminando con el gallery, déjenos preguntas si quieren, ¿eh? Y vamos a respondiendo preguntas. ¿Qué le gustó más entre la aparición de Ahsoka y la de Luke en The Mandalorian? Yo no tengo ninguna duda, Darcy. Me encantó Ahsoka, pero creo que el tratamiento fue correcto para ambos. El capítulo de Ahsoka no teníamos dudas que iba a aparecer Ahsoka. Se llamaba The Jedi, ya había mencionado el nombre de Ahsoka en el capítulo anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabíamos que Rosario Dawson iba a ser Ahsoka. Y el capítulo también lo enfrenta de esa manera. El capítulo parte y Ahsoka sale de inmediato, y Ahsoka es la protagonista del capítulo junto con Mando. El capítulo está hecho de esa forma. Entonces, no es un capítulo como de sorpresa, es un capítulo como de deleite, de ver a la Ahsoka Tano que conocemos por largo tiempo, que como bien dijo Filoni en el making of, la vimos crecer, y ahora la vemos en carne y hueso. El tratamiento es diferente. Luke Skywalker, por otra parte, fue una sorpresa, es algo más de clímax, es un golpe que no te deja respirar, es algo que te... A mí me la taquicardia todavía no se me olvida cuando vi el X-Wing por primera vez. Es un golpe, no te busca, no busca que aparezca Luke y se siente. De hecho, ni siquiera dice soy Luke Skywalker, él llega nomás. El golpe es para nosotros, para los espectadores. Es un tratamiento diferente. Y no, Luke, que es Luke Skywalker. O sea, ustedes sean secuela lovers o secuela haters, o precuela lover o precuela haters, Luke Skywalker es nuestro héroe de todos. O sea, deben ser muy pocos los que quizás los más niños que a lo mejor le tengan menos cariño a la trilogía original, pero es Luke Skywalker, por favor. Sí, para mí igual. Pese a que soy ahí, está Azuquita con Luke. Y que. Qué terrible, ¿eh? Con estas apariciones de Luke, como me bajó el... me bajó la ansiedad, y ya dentro de poco tendré mi Luke en traje negro ahí. ¿Te compraste el Black Series? Black Series, sí. Oye, pero estaba con un incremento de precio escopetero. Había resistido hasta el momento los embates de la fuerza, pero... Arriba las manos los precios, se disparó esa figura. Sí, es como lo de Tío Carero, pero al cuadrado. Sí. Un saludo para ti, Carero. Gracias por todas las veces que me hiciste levantar los brazos, cada vez que preguntaba por algo. Sí, nos ha surtido durante años de algunas cosas, pero con músculos en los brazos de tanto levantar de arriba las manos. Darse, ¿puedes fijar otra pregunta o vamos al próximo tópico que es? Ah, muchas gracias. ¿Cuál es tu personaje favorito de Guerra de las Estrellas? Qué buena traducción, ¿eh? Esa es la traducción correcta de esto. Siempre vivimos engañados pensando que era la guerra de las galaxias, no la guerra de las estrellas. Viaje a las estrellas, no. Mi favorito es Darth Vader, por supuesto, el padre de Luke. Escena de Luke que está inspiradísima, por supuesto, en Rogue One, que es la del original Darth Vader. El mejor Sith de todos los tiempos. La caminata de la muerte. No, mi personaje favorito de Star Wars es Luke Skywalker. Por eso las lágrimas de ese sí, capítulo. Sí, terminé terrible. Y lo vamos a poner en pantalla en YouTube mi foto. Sí, no se impresionen, ¿eh? No es darse apretándose los dedos del pie, no es darse viendo el capítulo de Mandal. Es que fue un capitulazo, darse. Estuve repasando reacciones, te mandé una foto a ti, ya in situ, de cómo estaba yo, más o menos en paralelo a las reacciones, porque hay varios videos de reacciones en internet, y hay una que era muy parecida a como estaba yo. Empecé como con la mano aquí así, el tiritón y el... Sí, yo no estaba consciente de mi reacción, ¿eh? Yo lo que sí me acuerdo de la taquicardia, eso sí que no se me va a olvidar, sentía que el corazón me salía por acá.
Cuando apareció el X-Wing, empezó. Sí. Nuestros amigos de Noticias Geek TV tienen un meme que es como el X-Wing y luego es como un X-Wing. Y después cuando se baja Luke es como, ¡oh, un X-Wing! Yo no, yo cuando vi el X-Wing pensé de inmediato en Luke. Aparte que como nosotros con Darcy teníamos una campaña de traigan a Luke Skywalker de Mandalorian desde el año pasado. Sí, claro. No fue sorpresa, o sea, obvio que fue sorpresa, me refiero a que estaba perfectamente dentro de las probabilidades y un X-Wing sabía que no era Ahsoka. No vi a Artu, que eso podría haber sido la confirmación máxima, pero ya al ver X-Wing solo, ¿qué más iba a hacer para salvar el día? Aparte que como guión es exactamente lo que con Darcy queríamos desde el año pasado, que la situación fuera terrible, que no tuvieran salvación alguna y que llegara Luke a salvar el día. El escenario era perfecto, era justamente como lo habíamos soñado, y soñados, digo, y el X-Wing fue, quizás no 100%, pero un 99% seguro. Y luego cuando vi la capucha fue como así, es Luke. Y luego el sable verde explotar. Justamente Moff Gideon ya le había dicho a Mando, tuviste cuánto problema tuviste con uno, imagínate ahora con un pelotón completo. Exactamente, la situación daba para eso. O sea, si llegaba el piloto Filoni, ahí no iba a cambiar nada. Iba a ser destruido en 2 segundos. Tenía que ser Luke Skywalker. Y lo otro es las quejas del CGI con la cara de Luke. Es como, bueno, realmente no. O sea, para que vean el hater que hay de pronto. ¿Qué importa el Luke Skywalker? No me importa, o sea, ¿cuándo nada. ¿Cuándo te imaginaste que iban a ir hasta ahí en esta temporada? Además, no. Darse, me vuelven a aparecer preguntas que ya respondimos. Vamos a pasar al segundo tópico, aprovechando que estamos en Navidad. Creo que será hijo de Yoda. Pregúntale a Yoda. Por ahí hay algún meme publicado de Yoda con un gremlin, con esta niña, un full desliz. Sí, es que Yoda, ¿te acuerdas? Yo le decía a Gizmo Yoda al principio. Se parece. Se supone que los Jedi son castos, puros, virginales. Se supone que no debería. Y Yoda con tanto que predica las enseñanzas Jedi, se supone que no debería hacerlo. Ahora, si quieres hacer en algún momento el quiebre de mira, Yoda también tenía su pasado oscuro, también desobedecía el orden Jedi. Me daría más rabia si veo el episodio 3 cuando le dice a Anakin que se prepare para dejar ir a Padme, pero puede ser. O sea, la edad podría ser su hijo, pero no, yo no creo. Dicen que ya lo había demandado y por ahí está la misteriosa muerte de Yoda, ¿no? La desaparición. Yoda era el villano de la saga Darcy, nunca lo supimos. Vamos a pasar levemente a un tópico que nos teníamos pendiente, pero está ad hoc porque estamos en Navidad, que es el Holiday Special del Lego, que si bien es cierto no es canon, sí tiene el olor a secuela del episodio 9, pero que junta toda la saga de Star Wars, tiene apariciones de las precuelas, de la trilogía original, de las secuelas, inclusive del pequeño Grogu. ¿Qué te parece a ti el especial de Lego? Tú que eres un gran fanático de Lego, Darcy. A mí me encantó el especial de Lego, me reí mucho. No tuve esto que te pegó a ti tanto el reencuentro de Rey con... No, pero es que yo soy Rey Lolo, después, Darcy. Yo soy fan del Rey Lolo, fíjate, pero sí, tú eres mucho más fan de eso. Pero me gustó mucho, creo que captura muy bien la magia de Star Wars. La voz de Rey al principio la encontré un poquito rara, pero después como que la acostumbré. Pero sí, es muy divertido. Y la forma en que repasa toda la saga completa es genial. Me gustó mucho. Aportando algunas cositas nuevas, como esto de la llave del tiempo que encuentra en este templo que tiene que ir. Y esta dupla BB-8 y Rey es muy... muy, muy, muy reminiscente de lo que es la dupla Artu-Luke. Lucho Montero nos dice, el mayor detalle es que Rey entrena a Finn. Claro, eso es como, ¿qué hubiera pasado si? Sí. ¿Qué pasó de verdad, en verdad? Porque se supone que Rey debería entrenar a Finn en el futuro. Y es bonito, me gustó esa excusa para la aventura de Rey, como de que no se sintiera suficiente para entrenar a Finn. Por supuesto que tiene el humor de Lego, tiene que tenerlo.
Habían cosas que eran muy divertidas. El do or do not. There's no try. Salió con una broma muy típica del Lego. Es divertido, es divertido. Yo disfruté mucho esta alianza de Palpatine con Kylo Ren. Las precuelas, el chiste más clásico, y si no han visto el especial, probablemente están spoileadísimos de memes con el triple hello there de Obi-Wan. Tiene momentos muy divertidos, tiene cositas muy de Star Wars, tiene incluso guiños con el Holiday Special original, con la familia de Chewie. Tenemos música, tenemos a Lando, tenemos a Rose con un personaje también, con un papel que tiene un poquito más de importancia. Y por supuesto para los Rey Lovers, el momento de reencuentro de Rey con Kylo Ren fue notable, darse notable. El momento que dice, ven, y claro, Kylo era un Kylo del pasado, entonces le dijo, tú no me llegas, no me digas, ven, tienes que decirme Supremo Líder. No, la parte que me rompió el corazón, y sé que muchos Rey lo logran también, cuando le dice adiós, pe. Sí, yo cuando me... Ah, dice Paul Alvarado, dice que hablan del Holiday Special y se acuerdan del 78, no puede sacarlo de su mente. Hay mucha gente que no puede sacarlo de su mente, Paul Alvarado. Pero ¿sabes qué? Ese Holiday Special, como dijo Hunter Chile, nos trajo a Boba Fett. Así que también tiene su lado positivo. Con los dibujos animados más feos del universo, incluso creo que Han Solo, una competencia, si es más feo el Han Solo del Holiday Special o el Han Solo de Kenner de la primera tanda. Yo creo que yo me quedo con el yo me quedo con el protagonista de la película Solo. Perdón. Y vamos con el carená, pobrecito. Y de hecho vimos a Luke Skywalker convertido en un Ken de Barbie. Sí. O sea, algunos se quejan del CGI de Mandalorian y yo no lo vi quejándose con Luke vestido de Barbie. Fue muy bueno el especial, sumado a que recibí la Slave One del Lego, fue un buen día de la vida a Lego Star Wars. Qué bonito, es que la Slave One en cualquier formato es una maravilla. Qué buena nave, Darth. Sí, una maravilla esa nave. Y hay que recordar un comentario, no me acuerdo quién nos escribió, pero se mandó un comentarazo tremendo, que para la tercera temporada de Mandalorian, Hunter Chile, tú nos vas a tener que explicar cómo vas a tener que juntar fondos para la reconstrucción de tu nave, porque el Slave One sabemos que va a estar en Tatooine. Así que, Mando, vamos a una luquita para Mando. Chile ayuda, Chile. Tatooine ayuda a Tatooine. Nevarro ayuda a Nevarro. Dice, ¿crees que Grogu con más años fue escondido o regresó a buscar a Mando cuando Ben mató a todos? Esto da para harto. Podríamos hacer el próximo reporte imperial, quizá empezar a hacer elucubrar teorías. La semana pasada no nos dedicamos a eso. Muchos programas de revisión del capítulo se dedicaron a eso. ¿Qué pasó con Grogu ahora? ¿Qué pasó con Grogu cuando Kylo Ren en la destrucción de la nueva Academia Jedi? Nosotros no nos dedicamos a eso la semana pasada y creo que ahora tampoco es el momento. Pero da para mucho, da para absolutamente mucho. Las posibilidades son muy, muy amplias. Lo que sí te puedo asegurar es que Grogu no va a morir en ese atentado de la Academia Jedi de Luke. Creo que es muy astuto que Luke lo entrene, es muy astuto que se cruce el camino con Ben Solo, es muy astuto en muchas cosas, pero a Grogu hay que dejarlo vivo pensando en el futuro de nuestra saga. Comercialmente hay que dejar a Grogu vivo. La Herrera los va a cazar, dice Darth Vader. La Herrera va a cazar a Mando con Bo-Katan para que pueda heredar su dote y así se pueda... Porque con el segundo 10% no creo que te alcance Mando Hunter Steele. Le alcanzaría como para el baño. Como, sí, te alcanzaría como para a la Mon Calamari nomás, en la regla. Sí, ahí sí, eso es verdad. ¿Cuál es el vehículo más original de la saga para ustedes? Feliz día de la vida. Saludos desde Tatooine. Muchas gracias, Green Dan Fan. No sé leer. Oye, qué difícil. La Slave One, debo admitir que es una de mis favoritas. Me gusta desde que soy un niño. Y de Mandalorian, se lo agradezco porque vi la nave. O sea, a la que más le agradezco es Attack of the Clones, la película menos favorita de verse.
porque ahí la vi en su esplendor, pero creo que The Mandalorian le agregó cosas que nunca habíamos visto y que, wow, me encantaron. Como la cabina giratoria, que nosotros sabíamos que la tenía, pero creo que nunca la habíamos visto de esa manera, desde por dentro. La nave de Vader me gusta muchísimo, el TIE Advance me gusta mucho. Los modelos de TIE Fighter, sea cual sea el TIE Fighter, son geniales. El Millennium Falcon es emblemático. Le tengo cariño a la nave, a esa pieza de basura, pero no es mi favorita. Y tengo que hacer mención, Darth, lo siento, pero el TIE Whisper y el TIE Silencer de Kylo Ren del episodio 8 y 9 me encantan también, Darth, son muy buenos. Sí, creo que en cuanto a originalidad, la Slave One y los TIE Fighters son modelos y la forma en que están pensados son cosas que tú no ves en otras series de ciencia ficción son bastante novedosas. Este modelo, los TIE Fighters, con toda la movilidad que tienen, se supone, y que están en todas partes donde han secuestrado uno, los rebeldes dicen, el mismo Poe Dameron dice que. Qué manera de moverse esto y qué maniobrabilidad tienen. Y las Slave One, por la forma de plancha que tienen en realidad, que es, y la cabina giratoria, esta cosa de que según cómo va y gira también, como vimos el interior, que eso se lo agradezco al episodio porque no lo habíamos visto y se ve, pero a las mil maravillas. Absolutamente. Y creo que uno de los vehículos que a mí más me gusta, quizás no es tan original, pero son los speeders de también son Jedi. Se llegó a apagar la luz ahí. Sí. Rellena darse como siempre esto, el break para los pisadores. Y por supuesto que no puedo dejar de mencionar los vehículos que son todoterreno dentro de Star Wars, los AT-ST, los AT-AT, los AT, el que sea. A mí me gusta mucho, quizás alguien podría ser por ahí que estarían un poco inspirados en lo que es el trabajo de Frank Herbert, quizás. Pero a mí estéticamente me gusta mucho la batalla de Hoth y con los Imperial Walkers, con los AT-AT, es una cosa que es una postal emblemática de cualquier Star Wars, es un símbolo. Tú ves esos vehículos en la nieve y ya sabes que estás hablando de Star Wars. A propósito del Slave One, algo que se me quedó en el tintero cuando hablamos del making of, el fanatismo que tenía Robert Rodríguez con Boba Fett, yo creo que eso fue clave. Ustedes, si recordarán lo mejor de Mando de ese capítulo, recordarán que yo no fui 100% feliz con la acción que dirigió Robert Rodríguez con los Stormtroopers. Pero sí me gustó mucho la acción que tuvo Boba Fett propiamente tal, con y sin su armadura. Temuera Morrison fue un gran partícipe también en los movimientos de Boba Fett. Creo que cuando hay gente que es fanática y tiene buenas ideas, se llega a esta conclusión tan enriquecedora. Y Robert Rodríguez reconocía lo mucho que le gustaba el personaje. Así que claramente por ahí tiene que ir también la idea de que él sea productor ejecutivo de la serie de The Book of Boba Fett. Sí, seguramente. Y Robert Rodríguez, que tenemos que recordar, que fue un director no titular, fue un director traído a Mandalorian para reemplazar a alguien, no sabemos quién, que no pudo estar presente, que no pudo dirigir. Y yo creo que Jon Favreau lo vio tan entusiasmado que aprovechó como de, oye, ¿sabes qué? Tenemos además en vista esto otro y ahí cerró el trato, diría yo, con Roy Rodríguez y su guitarra viajera. Su guitarra viajera. Bueno, la pregunta también la respondieron ustedes, por supuesto. Dafir dijo los TIE y las Slave. Lucho Mateo dijo los Speeders. Eh, No, el también me pod, gustan los el pod Speeders. de Anakin dice Tomás XTR. Y ¿Qué? no veo más. Temuera Morrison, a propósito, también él dijo que tenía cierto entrenamiento en combate por su ascendencia étnica y que le habían dado la oportunidad también de aplicar esas técnicas en filmación. Así que le gusta también esto de filmar escenas de acción y ser más físico en las escenas de Temuera Morrison, y por ese lado quizás también se entendieron muy bien con Robert Rodríguez y eso también puede haber sellado el proyecto del libro de Boba Fett. Sí, yo creo que eso tiene que haber surgido en el stage, tiene que haber surgido en la grabación. Probablemente Favreau
de haber visto, wow, aquí hay un equipo tremendo que puede aportar mucho. Saludos a Venezuela, nos saluda Brian Ren, ahí sí, 1998. Y Andrés Tyler, lo vi pasar por ahí también. Saludo, maestro, no lo había saludado. Traté de escribir, pero mis dedos torpes puse cualquier cosa, así que ahora lo saludo. Feliz Navidad también para ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Este primer reporte imperial en vivo. Sabemos que la fecha es para estar en familia, pero un ratito que hablemos de Star Wars siempre viene bien. Grogu bailarín marca el paso. Oye, Grogu, el video que se hizo viral, justamente que aparecía en este gallery, es Robert Rodríguez con su guitarra y Grogu haciendo unos headbanging un poco rockero darse. Me gustó eso de Grogu. Y también cantó. Cantó un poquitito. Sí, cantó un poquito. Oye, una cosa que no había mencionado, que estaba mirando aquí porque tenía mi pauta, que no había mencionado y que es parte de este especial, es Misty Rosas, la actriz que está debajo del trajecito de Lady Frog y que también estuvo debajo del trajecito de Quill, que le dio vida a ambos personajes. Es notable, y la quiero mencionar porque es notable y lo admite nuestro mismo compatriota Pedro Pascal, el lenguaje corporal y cómo logra transmitir emociones y logra transmitir, sobre todo con Lady Frog, transmitir el apremio de un momento, de una situación, solo actuando con su cuerpo, sin poder usar la voz, es notable. Y con un traje puesto, además. Sí, hay, o sea, ese es un talento que pocos actores tienen, hay que reconocerlo. Y como bien decía en el especial, hacer que un personaje se presente y en poquito tiempo te encariñes con ellos, también hay un mérito grande, no solamente de la dirección, también muy grande en la actriz y en los actores que hacen este tema corporal. Otra cosa, Darce, que lo pusiste en tu Instagram, es del Mando Monday, es la llegada inminente y que tiemble nuestros bolsillos de... Ay, qué terrible. Del Darksaber, de Hasbro, de la serie Black Series. Increíble. Vimos en este especial de Mando el Darksaber, que también exigieron mucho, ahí Filoni también tuvo mucha parte, porque él conoce bien el Darksaber, creación de Filoni con George Lucas. Y para el live action le exigieron mucho a la parte de producción. El resultado fue buenísimo, nada más que buenísimo. Y para terror de nuestros bolsillos, este Darksaber Black Series se ve impresionante. Increíble. Deled tiene un agregado que hacía falta ya desde hace tiempo, que trae una batería recargable, ya no tienes que estar con las pilitas. Con las pilas, claro. Con un puerto USB vas a poder recargar tu lightsaber. Y tiene uno, y tiene unos LED, tiene varios LED, y algunos LED que le dan una vueltita, le dan este contorno blanco que tiene el Darksaber, y le dan un efecto bastante real. Los sonidos, y el mango es metálico, así que es realmente un lujo de... Está un poquito caro, sí, me parece que era $229, algo así. $250. Lamentablemente, porque en Chile vivimos bastante lejos, el precio acá no va a valer $250. Para más o menos poner en, más o menos, estamos especulando, el contexto, en comparación, los Darksaber normales cuestan aproximadamente $200. Entonces es un cuarto más de lo que vale un Darksaber normal. Black Series. Un Black Series. Es que el Dark y Black se me confunde. Darse la dilexia. Muchas gracias por la aclaración. Exactamente, un Black Series. ¿Sería conveniente para alguien que viaje, si es que vas a Disney o vas a Star Wars Celebration, por ahí, tratar de traerlo directamente? Mira, Pola nos da la primicia. Dice, en Amazon me sale en $389. Uy, pero qué batatazo, porque estaba en preventa en 200 y tanto. Puede ser que la demanda darse. Ahora, Amazon no tiene revendedores. Amazon tiene, no, a diferencia de eBay, es venta directa. O sea, no debería subir tanto el precio por la demanda. Pero bueno,
No, y lo otro caro para nosotros, bueno, chilenos, argentinos, todos los que vivimos en el hemisferio sur, nos Toda la queda razón, caro. perdona, Alvarado, toda la razón, lo acabo de ver acá, está 389,89 con envío gratis para Amazon Prime. Es que está bastante por arriba del precio recomendado, ¿eh? Wow. Ya, esto es casi el doble de un Black Series normal. Darce, ve, compáralo con el de Kylo, no el que tengo yo, el del Supreme Leader. El Supreme Leader, porque es con el mismo formato y ese también era más o menos caro. Y este yo creo que es más caro todavía, el de Mandalorian. El Supreme Leader. Sí, no el Black Series primero ni el de Disney, el Black Series Claro, Supreme Leader. es el FX Elite, también está, pero está 288,99. Para que vean, el sable de Kylo, el último que salió para el episodio 9, es un sable desmontable y vale $279, que ya es más caro que un Black Series normal. Claro, más que los dos anteriores. Y este está, wow, el Darth Vader está carísimo. Y ojo que por ese precio lo vas a traer y con toda seguridad vas a tener que pagar el valor en aduana, que es el No va a ser justo. impuesto. Así que nos va a salir carísimo, chicos. Así que vamos a Sí, juntar dinero para el que viaje, será hacer oro. como dice Lucho Montero, lo mejor es que si tienes algún amigo que viaje seguido, te lo traiga. Y olvídate de la caja por último, pero tendrás el sable, porque la verdad, bueno, nosotros sabemos de eso, Claudio, que Mi el sable nunca falla. caja de mi sable que tengo yo, que también es desmontable, quedó en Estados Unidos. ¡Mi cajito! Paul Alvarado, que dice, por estas cosas me lata no vivir en USA. Mira, yo soy fanático de los libros de Star Wars. Hay libros de Star Wars que no son pequeños. Y cuando fuimos a Star Wars Celebration, hay libros de Star Wars que no me traje porque el peso en la maleta era excesivo. O sea, solamente por eso, porque estaban absolutamente convenientes. Sí, los precios en general. En El general. storyboards, que lamentablemente no se los puedo mostrar porque está debajo de un montón de cosas acá. Los libros de storyboards de las precuelas y de la trilogía original estaban a un precio sumamente conveniente. Los dos costaban lo que cuesta acá en Chile un solo libro. Pero traer más, como estábamos diciendo, es un problema de espacio y de peso. De peso el problema grande. Y la figura, ¿te acuerdas en Star Wars Celebration? La Black Series, sabemos que hay muchos coleccionistas de Star Wars que son coleccionistas de figuras. Snow, ¿cuánto me costó, te acuerdas, darse? Como $12, el Snow con trono. Sí, era Acá en sale bastante. Chile te sale en pesos chilenos sobre 30 mil pesos fácil, me costó menos de 10 mil. Las injusticias, pero bueno. Sí, y la traída para acá, la verdad es que también en aduanas es un asalto realmente el precio de internación. Algún día les contaré, no traigan artículos médicos tampoco porque son también el mismo asalto. Pero bueno, Hola, llegó Leonel Ventura. Saludos. lo bueno de Leonel. darse es que por lo menos el sable está buenísimo. No, está Esa es increíble. la buena noticia. Está increíble. Y está también la Slave One que salió este Mando Mande, que es una. ¿Tamaño real? No, no, no. Tamaño real. No queréis nada. Tamaño real. Soñaré gratis. Sí, me diré gratis. No, también está muy muy bueno. Yo le he hecho el quite un poco a ver tanto detalle de los Mando Mondays porque es probable que aparezca con calambres económicos después de un Mando Monday. Ahora, para los que pretendan viajar a Star Wars Celebration 2022, si la pandemia lo permite, yo creo que ahí también es buen momento, chicos, ¿eh? A veces quizás podría ser, guarden su dinero para ese viaje y ahí aprovechan de comprarse algunas cosas. Allá recuerden que están los paneles de Hasbro y no sé si hay descuentos tan buenos en tiendas grandes, pero igualmente les va a salir más barato que traerlo desde acá. Sí, absolutamente más barato. Una noticia que había salido hace poco que tenía relación con el acólito es la participación de Rain Roberts en el acólito, que es
productor, que fue coproductor en las secuelas, pero también en las series de en las series de animación de Star Wars. Y todos están hablando, fíjate, ya que se lanza, recordemos, la próxima semana ya, a ver, ¿no? 2 semanas más se lanza toda la campaña de High Republic fuerte. Se vienen cómics, se vienen libros, ya está el preview de los libros de The Light of the Jedi. Se está cada vez consolidando más esta idea de que The Acolyte va a ser como una especie de puente, de nexo entre High Republic y las precuelas. Y lo novedoso es que se confirma también que vamos a contar la historia desde una perspectiva un poco novedosa, desde alguien que nos va a introducir al lado oscuro de la fuerza, pero sin el prejuicio este del otro lado, un poco más mirado desde la perspectiva de ellos. Es como decir, por muy malvada que sea una persona y todo, para cometer estos actos, muchas veces tiene la certeza o tiene la convicción de que lo está haciendo bien. Pese a que objetivamente puede estar siendo un genocida, lo que sea, pero lo interesante va a ser mirar como desde la perspectiva de esta persona, de los ojos de ellos, qué es el lado oscuro de la fuerza, cómo le llaman la atención estos misterios, cuáles son las justificaciones, qué es lo que persiguen. Puede ser muy interesante, y si nos lleva a Plagueis, Dios mío, De puede ser. hecho, Darce, voy a, ya que ya nos arruinaron la idea, Darce, nosotros hace unos años también habíamos pensado en alguna serie de Star Wars que pudiera ser desde el punto de vista, desde justamente un... Queríamos dar el giro al final, que fuera un usuario de la fuerza, que fuera tentándose y superando pruebas en el destino, y finalmente te dieras cuenta que fuera un Sith y que se conociera con un Palpatine o un Palpatine joven o con un Plagueis. Esto podría ser más o menos eso, probablemente sin un plot twist, sino que desde un comienzo saber qué es lo que piensa un usuario del lado oscuro. Yo lo sé bien, Darcy, yo lo sé bien. Sí, se ve muy interesante. Yo insisto que es uno de los proyectos que me tiene más entusiasmado y que tengo más fe a The Acolyte, porque nos puede dar, o The Acolyte, porque nos puede dar frescura y puede servir de inspiración para futuros proyectos, creo yo. Le puede dar el valor a Lucasfilm que le quitó un poco lo que pasó con Solo, para explorar cosas que se alejen un poco de la zona de confort de la trilogía original, de la línea temporal que se está explorando hasta ahora, que quizás pueda ser también una de las cosas o de las causas por las cuales no quisieron ir más atrás, quisieron mantenerse quizás en un ambiente un poquitito más controlado y más de confort. Pero esto podría ser un impulso, quizás el proyecto de Taika Waititi también puede ser un impulso para hacer cosas nuevas. No sabemos nada al respecto de qué se va a tratar, pero creo que va a tener un poquito más de libertad de creativa. Sí. Eso es lo que yo había dicho de los amigos de Star Wars Ecuador, ¿eh? Del Orden Sector, después se me fue la idea, que ellos decían que a pesar de estar contentos, porque son grandes fans de Star Wars y tienen poquito hate, claro, decía, ¿por qué Luke? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser siempre como relacionado a Skywalker? Que por culpa de los haters también te hacen volver a tomar una zona de confort y no expandirte. Lo comparto, pero a la vez creo que hay que tener paciencia. O sea, nosotros somos fans de Star Wars desde que habían tres películas y nada más, y un holiday special. Hay que disfrutar el momento. Lo que siempre he dicho, Darth Vader hay que aprovecharlo ahora. James Earl Jones está vivo, hay que aprovecharlo. En 30, 40 años más podremos indagar en lo que queramos. Es el momento de estrujar un poquito las cosas que se pueden ahora. La vida nos ha enseñado, este año nos ha enseñado, de que no podemos dar sentado todo. La muerte de Carrie Fisher también fue una gran lección. No podemos pretender jugar con actores de que ya tengan cierta edad, aprovecharla mientras se pueda. Pero sí comparto con la idea de que sí, hay que empezar a expandir el mundo de Star Wars que da para un universo vasto. Creo que también hay que pensar comercialmente, y comercialmente creo que la idea es atacar un futuro, no tanto un pasado. Pasado, sin lugar a dudas, tienes un
te queda con un sabor a precuela, porque vas a chocar con lo que ya vimos, aunque sean 2000 años antes. Creo que hay que poner todas las cartas comerciales en un, como lo que se está haciendo un poco en la serie de crossover, pero más ambicioso, sobrepasando las precuelas, perdón, las secuelas, con un episodio 10 o un episodio como se llama, y que venga después de la saga del episodio 9. Creo que ahí deberían ir las cartas comerciales, y para eso hay que invertir desde antes. Pero, por supuesto que sí, me encanta la idea de una Old Republic. Y High Republic, no le tengo mucho hype todavía, pero sí, como bien dijiste, Darce, ya que lo quieran interconectar con las precuelas, creo que tienen sorpresitas. Creo que hay as bajo la manga con ese proyecto. Sí, pues. Sí, yo creo que... Mira, creo que Lucasfilm está empezando a... Y gracias a Kevin Feige también, que probablemente les ha dado algunos tips, está empezando a entender que hay distintos caminos para contar las historias. Esto de hacer historias interconectadas es algo que nosotros lo pedíamos desde hace mucho tiempo. Quizás un poco diferente, quizás pensando más en el cine, pero esta pandemia por lo menos nos trajo de bueno esto, que vamos a tener series, y que el foco Disney Plus lo cambió a series, y que esas series, el gran evento final, afortunadamente no va a ser el próximo año, no va a ser en 2 años más, probablemente va a ser en 3 o 4 años más. Entonces, tenemos tiempo como para que todo este tema de salud pública que hay en el mundo quizás se haya resuelto, y podamos estrenar quizás Star Wars en el cine con algún proyecto como este, detrásito de lo que es el Rogue Squadron. Una cosa que dice la noticia también de Ryan Roberts es que él confirma que está además ligado a proyectos en el cine en desarrollo. Sabemos que está Rogue Squadron en desarrollo, pero él habla de proyectos, así que no sabemos qué es lo que se está tramando en este momento. Yo creo que las 4 series que tenemos van a terminar en un gran evento en película, y ojalá Dios quiera sea en 2 partes, un Infinity War y un Endgame. Darce, por favor, fíjate la pregunta de Paul Alvarado, la última, para ir cerrando el programa de hoy. No era fijar, era hacer que aparezca acá abajo, pero soy un tipo que no conoce nada de Instagram Live. Dice la Alta República, ¿cuánto tiempo se sitúa antes de la amenaza fantasma? La Alta República, transcurre 200 años antes de lo que conocemos como las precuelas. Podría parecer mucho tiempo, pero en verdad no lo es tanto, porque 200 años te hace que Yoda esté vivo. Lo importante de este tema de la Alta República es que vamos a ver de verdad a los Jedi en su esplendor. Cuando no habían Sith conocidos, porque los Sith duraron por miles de años en las tinieblas, pero por supuesto los Jedi pensaron que estaban extintos. Y eso es lo interesante, que iba a haber de contraparte cómo eran los Jedi de verdad en su apogeo, porque en las precuelas supuestamente era el apogeo, pero fue el comienzo de su caída. Entonces ahora no, ahora vamos a verlos de verdad en su esplendor, como los caballeros Jedi que eran los guardianes de la paz de la galaxia. Y ahí está donde puede ser muy interesante. Sabemos que de que no va a haber una invasión de Sith, sabemos que no va a llegar de Revan a destruirlos a todos. De ahí es donde tengo la incertidumbre y espero que nos sorprendan, Darcy. Sí, yo creo que nos van a sorprender. Ya con lo que hicieron en las series ahora, creo que esta savia nueva de directores y de guionistas, y con el impulso de Favreau, les ha dado la fuerza que quizás no tenían, de no pedirse permiso para usar sus personajes emblemáticos, pero con astucia, ¿no? Quizás no como el personaje principal, pero sí como un agregado, una sazón interesante para las historias. Y espero que sea sorpresivo, espero que no nos spoileen mucho, para que sea un golpe directo nuevamente al hígado. Y ojalá algunos de los aspectos que me gustaban tanto de James Luceno con Dark Plagueis se vuelvan a
vuelvan al, no, no vuelvan al canon, porque no, no fue canon. Lucas de partida le dijo que no era canon, pero que se incorporen al canon esos elementos ahí. Los elementos del manejo de los midi-clorianos, todo eso era muy, muy, muy narrado de forma muy elegante y muy épica por Lucelo. ¿Quién sabe? A lo Sí. mejor va a estar ligado al proyecto. O sea, sin ir más lejos, Tomás nos dice ahí, Plagueis debería estar vivo. Yo no sé cuántos años vivió Plagueis, pero claro, si dependiendo de cuánto abarque, recordemos que High Republic es un proyecto multiplataforma. Por ahora sabemos de novelas, cómics, y The Acolyte vendría siendo la primera serie que se incorporaría como al final de High Republic. O sea, tenemos 200 años que vamos a ver en distintas cosas. Con mucha seguridad van a haber proyectos muy poco ambiciosos. Con mucha seguridad probablemente vamos a ver Las aventuras del discípulo y maestro, donde, no lo sé, esa es mi impresión, espero equivocarme también, pero no creo que vaya a ser todo lo material de High Republic un golpe que, wow, este es el mejor libro que he leído en mi vida. No lo creo. No, A Test of Courage creo que es más o menos eso. Claro, y por las premisas que conocemos de algunos de los primeros proyectos. Pero, como no sabemos todavía la ambición de este proyecto, puede ser de que desemboque en una película final, por ejemplo, y puede que a lo mejor todas estas historias estén guiadas para llevar, por ejemplo, el destino final de un enemigo como Plagueis. Y imagínate, a lo mejor los Jedi sí lucharon contra Plagueis. Y decidieron, hicieron un pacto de silencio a lo IT, no sé, estoy inventando. Tienen que ser cuidadosos con el canon, por supuesto, pero insisto, los Sith estaban, los Sith existieron, los Sith fueron con la regla de Darth Vader de dos en dos, pasando por generaciones, hasta desembocar en el plan maléfico de Darth Sidious que ejecutó los planes de los Sith. Así que los Sith existen. Lo que pasa es de que los Jedi se supone que no saben de su existencia. Así que vamos a ver. Bueno, escribe alguien de ahí que acaba de ver el final de Mandalorian y dice, está para el pip. Lo acompañamos en su Sí. sentimiento, lo pensé, Si en la semana lloraste, estábamos viendo. siéntete acompañado, porque son muchos los que lloraron. Yo también tengo un amigo, lo vio ayer. Y su polola es mi amiga, entonces me mandaba fotos del capítulo en lo que iba y yo dije, espérate, 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 espérate. Ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y mi amiga me iba como poniendo lo que decía y eran improperios, impresionantes. Es que el capítulo fue maravilloso. Sí, pues Paul Alvarado, justamente se basa en el final de la Alta República, justamente en un tiempo donde se supone que no hay Sith. Hay una usuaria de la fuerza que se empieza a acercar al lado oscuro. Y iba a darse otra vez con lo mismo, pero les había dicho que en el libro de. En el libro de. ¡Ay! Del Conde Dooku, Jedi Lost o Jedi Perdido, se habla justamente de un Padawan que en el periodo de la Alta República fue expulsado de la Orden Jedi por acceder a un conocimiento que le estaba prohibido, unas bóvedas donde estaba la colección Bogan, que era una colección de objetos del lado oscuro, y no solo del lado oscuro, también había algunos objetos que tenían que ver con magia, al parecer tenían que ver un poco con Dathomir también, y no se sabe qué fue de él. Eso podría estar perfectamente conectado con lo que vamos a ver después. La colección Bogan fue visitada, de hecho, por el Conde Dooku con Sifo Dyas, cuando ambos eran Padawans, Qué y buena desde ese pronunciación tuya, Darcy. Yo le decía exacto. Saifo Díaz. Bueno. Y desde ese entonces, además algo interesante es que se dice que desde ese entonces tanto Dooku como Sifo Dyas estaban interesados en el lado oscuro de la fuerza en algunos aspectos. Así que se pueden venir cosas muy interesantes. Sí. Saludos para Emi Drost. Llega tarde, pues, pero siempre es agradable. Muchas gracias por pasarse a este primer reporte imperial en vivo. Sí, se pueden hacer cosas interesantes, Darce. Podemos ver Jedi que estaban en la trilogía precuela todavía al final de High Republic, sin lugar a dudas. El Maestro Yoda ya fue confirmado que va a tener su aparición. Aparecerte. ¿Perderme una? No, debo. Alguien pregunta, ¿creen que Han Solo aparezca en alguna serie? Sí, puede No es ser. imposible, no es imposible. Re En el gran recordemos evento de que. final.
No, y recordemos que está previsto en su momento un proyecto de. Me parece que Cara de Nada, Alden Ehrenreich tenía contrato para más de una película de Star Wars. Así que. Espero Yo que la eso se verdad, hayan retractado de eso, ¿ah? Pero. yo la verdad es que sinceramente creo que si van a hacer aparecer en la línea temporal de Mandalorian, deberán recurrir a Anthony Ingruber, que es igual a Harrison Ford. Y si Es el no, de la era de Anakin. me importa nada que se tenga la gráfica de PlayStation 2 de Luke Skywalker, no me Sí, importa prefiero. nada. Prefiero que hagan eso. La voz, yo no creo que Harrison Ford se prestara para hacer la voz de Han Solo, debo admitirlo. Pero no importa, póngale la cara con de PlayStation 2, PlayStation 1, me da lo mismo, pero no cara de nada, por favor. Alden Ehrenreich no es mi Han Solo, eso sí que yo soy estricto. Han Solo. Serie de Lando podría ser, dice alguien por aquí. La serie de Lando, la serie de Lando. Es que Todavía con no Lando sé la pasa fecha. súper diferente porque Donald Glover tiene mucho carisma de Lando Calrissian. Sí, lo puedes maquillar, incluso, si es en esa, depende en qué línea de temporada sea, pero Exacto. Va a lo puedes depender maquillar de. curón, y actúa. No, no es. Sí, pues. No es Jack Nicholson. Solo. No, ya, como dices tú, ya actúa, con eso ya le gana infinitamente. Ahora Han Solo en una temporada 3 de Mandalorian, puede ser. Recordemos que Han Solo, tiempo después, o sea, tuvo su conflicto con Leia, por supuesto, se separaron, entre comillas, pero eso pasó muchos años después. Y Han Solo también estuvo un tiempo metido en carreras, a los Resistance. Hay mucho que contar con Han Solo. Se supone que Han Solo, eso sí, está más o menos siempre retirado del tema militar, probablemente tal. Mira, te dijeron que era de Play 1, después Polystation. de Polystation, de Pro Evolution Soccer 2, de Winning Eleven. ¿De dónde vamos a llegar? Oye, Winning Eleven era notable en todo caso ese juego, Winning Eleven. Yo Atari conocía ahora. el fútbol, no, de Atari no creo que era tanto, tanto. No, nunca tanto. ¿De Atari de cuál? ¿De cuál juego? Del Bruce Lee, del Ninja. Voy a coger mi carnet. Quería dar las gracias además públicamente a quien me hizo este regalito hermosísimo. Oye, qué bonito. Muchas gracias a Carita Lamilla que me mandó este regalito, esta cajita de sonido de Star Wars, y a mi amigo secreto de la semana, o amiga secreta, no sé al final quién fue, que me regaló este Alguien con buen gusto puede darse. de Star Wars. Increíble. Quería aprovechar de agradecerle al aire. Porque en realidad no me lo esperaba y fueron regalitos muy, muy, muy lindos. Te aseguro que mis regalos no son tan bonitos como los tuyos. No quiero ser malagradecido con el viejito Pascuero, pero. O Papá Noel. Me llevo Polystation. Que, mira, Amy Dross nos pregunta. Oye, muy talentosa este niño. No, oh, Luke me está rajuñando la espalda. ¿Cree que Ah, Ben Solo perdón. matará a Grogu? Acabo de llegárselos. No sé, Vin, dice Darth Vader. Que Ben Solo. No, pues. Si Ben Solo no era tan malo. Ben Solo se volvió Kylo Ren. Muy justo con The Force Awakens y comercialmente no tiene sentido matar a Grogu. No tiene sentido. Pueden matar a Mando. A Mando lo pueden matar al final de la serie. Grogu no. Ahora Grogu. finalmente cuando Ben Solo se despertó y salió entre los escombros, se encontró que ya estaba la embarrada en la academia. Sí, pues no. Luke pensó que Kylo lo había matado a todos, pero no. Ben Solo también fue Estaba la embarrada. parte del plan de Snoke Palpatine, llámese como se llame. No creo que Ben Solo mata a Grogu. Ahora sí me interesaría algún material audiovisual o ya cómic quizá de un Ben Solo al lado de Grogu en la Academia Jedi. Me gustaría. Leia, cuando invitaba a alguna serie, yo creo que es más o menos lo mismo, el mismo caso de Han Solo. Leia, yo no sé si sería el CGI o sería la eterna promesa de traer a Millie Bobby Brown a Star Wars. Ahora, Millie Bobby Brown está creciendo como crecen los niños, muy rápido.
pero si sigue parecida a lo que vemos en Stranger Things, da como para precuela, da como para algo antes del episodio 4, como una Leia en Alderaan. Me la imagino más así. Ahora depende, porque crecen tan rápido estos niños que de pronto no me maten a mi mando, dice Darth Vader. No, yo creo que mando, no, por lo menos antes del final de la serie no va a morir. Sí, dice el último comentario que Grogu ya no va a aparecer en la serie, se fue con Luke y claramente la serie se centra en Mando. Es que era necesario, en eso tiene absolutamente la razón, era necesario para continuar con la historia de Mandalore hacia adelante, y con lo que era el Darksaber no cabía ya dentro de la serie. Y creo que es astuto sacarlo, si vamos a estar echándolo de menos y en el momento menos pensado va a aparecer y vamos a quedar todos así. Mira, ahí nos dice Darce, ayúdame, Insunzak. Winsunsack. Insunzak, dice la chica de Rockwell. Ingrid Deila. Lo dije mal. Lo dije Ingrid mal. Gracias, Darce. Nosotros pudimos conocerla, vino a Chile. Es un encanto, es un encanto. Qué mujer más carismática. Pero, por ejemplo, ella no la llamaron para hacer el cuerpo de Leia en Revenge of the Revenge, en The Rise of Skywalker. Ocuparon, por supuesto, el cuerpo de la hija de Carrie Fisher. Yo dudo que ella vuelva a Star Wars. Lamentablemente, porque se lo merece. Es un encanto de persona, más allá de como actriz, difícil. Difícil catalogarlo. poder catalogar una actuación que es tan pequeña y sin mostrar el rostro, pero no lo creo. Sí, por ejemplo, el actor que hizo a Luke en The Mandalorian, es muy probable que si vuelven a usar a Luke, este actor vuelva. Sí podría ser como el actor que sea como el cuerpo de Luke. Sí, a mí la verdad es que me daría lo mismo que sea el Luke Winning Eleven, me da lo mismo. Que parezca Luke, pero al final, ahora denle desarrollo a los personajes, denle desarrollo en Rangers of the New Republic, probablemente a Cobb Vanth, podría ser a Mayfeld, podría ser, bueno, Cara Dune, obviamente. Y ahí sí que te firmo que va a aparecer Trapper Wolf, otra vez, ¿eh? ¿Va a Sí, aparecer Trapper Wolf? o sea, no me extrañaría, espero equivocarme, pero no me extrañaría que fuera así como, no el protagónico, pero así el segundo. El segundo. Pero tiene que haber más patrulleros. ¿Cómo no son los únicos dos que andan en el Outer Rim? Como Que igual del Outer no se note por esa. Uyiwa, por último. Sí, como llegó, ¿no? Volvió más. Bueno, amigos imperiales, les agradecemos la compañía en este primer reporte Imperial Live. Ojalá les haya gustado el programa. Por motivos navideños también nuestra pauta era un poquito más floja que de costumbre. Así que esperamos la próxima semana estar un poquito más, más a la próxima semana, Año Nuevo. No sé cuándo. Bueno, ahí vemos. Vamos a estar informándolos, por supuesto. Así que la pauta va a ir mejorando. Nos gustó por lo menos el formato de poder leerlos y contestar sus preguntas, leer sus comentarios. Eso es entretenidísimo. Así que si todo sale bien, este programa debería estar subido próximamente a nuestro canal de YouTube. Así que ahí pueden volver a verlo y ahora quizá con algunas imágenes extra. Muchas gracias. Los invitamos a participar también al sorteo de Imperial Reviews que termina este domingo con un Baby Yoda, ahora conocido como Grogu, y de Mandalorian como Funko Pop, junto con Ahsoka Tano. Y Darce también tiene concurso que se sortea la próxima semana. Yo también tengo concurso hasta la próxima semana, así que tienen tiempo, vayan a participar por estos premios que están buenísimos, ¿eh? Saludos a todos los que estuvieron con nosotros, Hunter Chile, Darth Fairy, Lucho Montero, Destaque, que vas a saludar. A todos, muchas gracias a los que pasaron un ratito también. Eso, y bueno, por supuesto, sigan a Darce en su Instagram, ¿eh? Es muy importante. Darse, como siempre, y usted, señor don Claudio Ren. En arroba Claudio-Ren. Y por supuesto, en Imperial Reviews. Si nos están viendo es porque tienen que seguir en Imperial Reviews. Eso, pues chicos, muchas gracias por la compañía.
Esperamos que se hayan pasado tan bien como nosotros. Una muy feliz Navidad, por supuesto. Esperamos que el viejito Pascual les haya traído lo más importante, salud y amor a sus corazoncitos y a sus familias. Así que un abrazo grande a la distancia. Darse, últimas palabras. Sí, señor, quiero dedicar este programa a mis dos gatitos que perdí este año, a Venancito, que lo tuvimos que dormir el lunes, que una enfermedad inesperada se lo llevó, que era mi maestro, mi amigo y mi compañero, así que espero que se haya hecho uno con la fuerza ya, y Bubito, lo que lo perdí en junio. Eso. Me sumo a tus palabras, darse un beso enorme a los Venancios, a Bube, que era mi regaloncito Bube, y Venancio, hermoso, el más fotogénico de todos, ¿eh? Siempre ahí la mejor cara para todas las fotos. Un beso enorme a los Venancios, que yo sé que están cuidándote ahora, porque son uno con la fuerza. Eso pues, amigos de Imperio Reviews, los dejamos, y que la fuerza los acompañe siempre.